Hoy te enseño cómo limpiar y lubricar tu máquina de coser. Primero vamos a desarmar y limpiar todo el polvo y las pelusas. Luego desarmamos la parte inferior, limpiamos nuevamente y lubricamos con aceite para máquina en las partes que tienen movimiento, como se ve en el video. Una vez que tenemos todo limpio, armamos nuevamente la parte inferior, colocamos la placa aguja y sujetamos el prensatelas. Ahora haremos la parte superior, sacamos el botón, destornillamos y sacamos la tapa. Limpiamos con el pincel y con ayuda del volante vamos a ver las partes que se mueven en este sector. En esas partes son en las que pondremos un poquito de aceite para lubricarla y nuevamente moveremos el volante para ayudarla. Armamos nuevamente la máquina y listo, ya tenemos nuestra máquina en condiciones lista para coser. ¿Qué te pareció? Las leo.